Sin duda este concierto es muy importante, no solamente porque nos encontramos con obras de compositoras mexicanas y chilenas, sino porque fundamentalmente es el momento en que los jóvenes puedan encontrarse también con música de su propio tiempo. La mayoría de los jóvenes considera que la obra que se toca en concierto, de los conciertos llamados clásicos, son aburridas y son algo antiguas. Este es el momento en que ellos se encuentren con una música que es moderna, que es vital, que trabajan con el cuerpo, que trabajan con los instrumentos, que trabajan con sus emociones, con sus propias entregas. Y es un momento que no pueden desaprovechar porque cada día más nuestra sociedad se encuentra con una música de tipo comercial, que es entretenida, que uno puede dejarla pasar, pero este otro tipo de música, que es de nuestro tiempo, que es de nuestro momento más preciso dentro de nuestra vida, es precisamente aquella que ellos deben estar presentes. Es el momento en que ellos pueden manifestarse también frente a una música nueva. Dentro de las obras hay obras muy interesantes. Por ejemplo, hay la obra Huornos, de la compositora Carla Lucero, que aborda el complejo tema de una asesina serial en Estados Unidos. Es interesante conocer ese caso porque también nos permite reflexionar qué es la sociedad hoy en día respecto de la generación de estos asesinos seriales. Hay una obra que es Anuari, que es chilena, que versa sobre el concepto del amor de un adolescente cuando decide suicidarse. No es un amor trágico, al revés, es el amor de la inocencia. Hay una obra también muy importante de Leticia Armijo para guitarra y orquesta, con una destacada guitarrista española que viaja especialmente para este concierto. Este concierto es el 6 de marzo y el 8 de marzo, para lo cual están invitados cordialmente.